Bueno, después de los problemas técnicos, primero nos vamos a hablar de los podcasts, que es algo que quizá habéis visto, que en España hay algunos podcasts, donde este hombre nos hace cositas muy bien. Gracias, Albert. Bueno, hola, bienvenidos a todos, gracias por venir. Como ha dicho Albert, voy a hablar un poco de los podcasts de acá de España, sobre todo de la importancia de la promoción que tienen todos los proyectos en general y cualquier tipo de cosa. Perdonad si hay algún tipo de error gramatical, como ese cómo y ese por qué, ¿vale? Bueno, la presentación, desgraciadamente, no he tenido todo el tiempo del mundo mundial para poder prepararla, he tenido que preparar un poquito con prisa, reaprovechando incluso la estructura de la presentación. Os pido perdón por eso también. Bueno, básicamente lo que voy a hablar un poco es cómo hacer un podcast o cómo estamos tratando de hacer los podcasts en KDE España. Y hago una pequeña conclusión que intentaremos extraer sobre el tema, ¿vale? Lo primero, pues es presentarme. Soy Rubén Gómez, soy socio de KDE España desde hace un año y algo. Todo a raíz de que trajimos a Alex a la jornada de jardinería para que nos hablara de Plasmafón y también de precisamente de lo que ha estado hablando Albert ahora mismo, todo el tema de aplicaciones en KDE para Android. Bueno, me podéis encontrar como Raúl Lobo en el foro del Jarla y si estoy en el chat también suelo estar como Raúl Lobo. Y en los correos suelo firmar solo como Lobo, ¿vale? Por decir y dar una señal un poco más, soy usuario de Linux y de KDE desde 1998, prácticamente desde la versión 1.1, aunque alternaba, como me imagino, como todos al principio, con esos otros sistemas operativos que usted está pensando. Pero bueno, ya en el 2001, sí es cierto, me pasé totalmente a Linux y ya no he vuelto jamás hacia atrás, ¿vale? Sí coqueteé un poco con MacOS, porque me compré un portátil, más que nada porque llevaba procesador IBM y nada más, es un poco. He montado otros chiringuitos, tengo un poquito de enjala ya, pues ya saben que he llevado enjala a Almería, para los que soy de aquí, pues lo digo. Yo soy ingeniero industrial, no soy informático. Y he llevado pues algún tema de hardware abierto, hemos montado un chiringuito, hemos organizado también la jornada de la Almería y tal. En fin, ahora pues bueno, esto quizás es lo más grande y la verdad es que es un orgullo y un placer poder ayudar a KDE organizando la academia. Dicho esto, pues ya entramos a esto. ¿Por qué hacer una charla sobre los podcasts, ¿no? Porque al principio parece que no tiene ningún interés ni ningún tipo de nada. ¿No? Pero bueno, hablando en el grupo de comunicación de KDE, pues pensamos que era interesante pues, hacer saber también esta experiencia de cómo se preparan los podcasts, cómo se prepara esto, por qué, tal, igual, ¿no? Mi charla va a ser súper breve, súper breve, súper breve, súper breve, no va a ser nada técnica como la que ha podido salir ahí, ¿vale? Hablando de este tema, pues como ya os digo, se decidió, digo, bueno, pues tampoco, ¿quién la va a hacer? Pues bueno, pues hazla tú, que eres el que coordina un poco el tema de los podcasts. Bueno, pues perfecto, pues. Perfecto, nunca me había imaginado que podría llegar a hacer una charla en una academia, pues aquí está, digamos, ese momento. Bien, los podcasts de KDE España se hacen así. Fijamos un día en el grupo de comunicación, oye, Albert, o Aleix, o Baltasar, que no están ahora mismo ninguno de los tres, ¿qué día viene bien? Oye, a mí me viene bien este día, a mí me viene bien este. Perfecto, fijamos el día, preparamos el guión, nos ponemos guapos, o no, y nos lanzamos a ello. Ya está. Este es el final de mi charla. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pinta tiene un guión? Vale. Bueno, esto era una pequeña broma. Manera de preguntas a Dios, porque realmente voy a hablar un poquito más, ¿vale? Ahora precisamente hablaré un poco de eso, ¿vale? ¿Pinta tiene un guión? No sé si tengo alguno. Lo pensé anoche y digo, te voy a echar alguno porque lo tengo en la otra máquina que utilizo, pero ahora si acaso buscaré y os digo a ver si tiene. Sí, se lo puedo enseñar, ¿vale? Para empezar un poco ya hablando un poco más en serio, quitando esta pequeña broma que os acabo de hacer, ¿por qué estamos buscando hacer un podcast? ¿Por qué queremos conseguir con hacer un podcast? Bueno, pues lo que queremos conseguir es transmitir muchas cosas que a lo mejor los proyectos, sobre todo quizá en software libre, no se consiguen, ¿vale? Es transmitir qué es lo que se está buscando en el proyecto, cómo se pueden hacer cosas. Buscar unas explicaciones que a veces los que sois más técnicos estáis en el desarrollo sabéis que se pueden hacer, pero el usuario normal no sabe cómo hacerlo o simplemente desconoce esa característica. Esa es la idea
de hacer un podcast sobre un proyecto libre, ¿no? Es decir, transmitir a los usuarios que hay usuarios súper avanzados y súper buenos y están al mismo nivel que a lo mejor en el uso que los desarrolladores. Pero lo normal es que no todo el mundo conozca todas las características del programa o no sepa cómo se usa. Y más si estamos hablando de un escritorio que tiene un montón de funciones, ¿no? Y nosotros nos parecía importante hacer un podcast para hablar de estas funciones. Además, KDE ya no solo el escritorio, son las aplicaciones, son otros proyectos como PlasmaFont, son otra serie de cosas, ¿no? Pues también nos parece importante que todo lo que rodea ese proyecto de software libre se debería transmitir y la gente debería conocerlo. Y esa es la razón principal de hacer un podcast. ¿Cuáles son los temas a tratar? Pues eso, justo eso, lo que os estaba comentando. Características, lanzamiento de versiones, hablar sobre eventos. Hemos tenido ya un par de podcasts hablando el año pasado sobre la Academia de Berlín o el de la Academia ER que se hizo en Madrid el año pasado. Bueno, pues hablamos, decimos, oye, ¿por qué es importante venir a la Academia ER? Pues cómo nos hemos pasado, qué hemos visto. Pues, un poco esas experiencias, ¿no? Que a veces quedan un poco fuera de la órbita del usuario, que está al otro lado de la pantalla, se quedan ahí como que no tiene esa imagen de lo que pasa, ¿no? Realmente en el trasfondo. Está como solo él en su mundo utilizando algo y no sabe qué hay más por detrás. Lo importante es, o lo que estamos intentando con los podcasts es también llegar a ese usuario y decirle, oye, hay personas aquí detrás, queremos que te pongas en contacto con nosotros si quieres ver algo, simplemente para saludar o darnos las gracias, lo que sea, da igual, ¿vale? Que nos pongas cara a los que estáis detrás de programar esas aplicaciones que se utilizan, ¿no? Y eso es importante. Y a lo mejor, por ejemplo, en un software privativo, pues es muy difícil de hacer. Pero sin embargo, la ventaja que tenemos con el software libre es que se puede hacer. Le puedes poner la cara a la persona que está detrás del programa. Aquí tenemos a Albert, que está detrás de KDE Connect. El otro Albert, que está detrás de Ocular, Aleix, que está detrás de Discover. O sea, utilizáis esas aplicaciones en vuestro día a día y ahora sabéis quién está detrás de esas aplicaciones. Y ese es el objetivo de los podcasts principalmente, ¿no? Y dar a conocer también, pues eso, evidentemente las labores de promoción, que son importantes, ¿no? ¿Cómo empezamos a preparar ese guión? Una vez que tenemos elegidos los temas, más o menos tenemos un listado de temas y a veces también vamos sacando, ¿no? Vamos sacando esos temas de por ejemplo, en el grupo de KDE, en el que tenemos de Telegram, de Cañas y Bravas, vemos también qué suscita discusión entre los que están en el grupo. Oye, ¿de qué están hablando esta gente? ¿Por qué hay tanto tema? ¿Tiene relación con KDE? Evidentemente, es un grupo de KDE, tiene que tener relación con KDE, pero bueno, hemos tenido alguna que otra guerra con cosas que no son de KDE, ¿vale? Pero evidentemente, pues, sondeamos un poco también qué es lo que quiere el usuario y qué es lo que quiere escuchar, ¿no? Entonces se deciden esos temas. Pues vamos a hablar, evidentemente, pues el lanzamiento de Plasma 5.10. Había que dedicarle un podcast o por lo menos un poco de podcast. Viene la academia, hay que dedicarle eso también, porque también son labores de promoción. Pero también, ¿qué es lo que queréis escuchar vosotros como usuarios? Pues eso es la búsqueda de nuestros temas en el podcast, ¿no? Una vez que ya tenemos el tema, el guión, pues, tiene un trabajo. O sea, no llegas allí, te pones delante de la cámara e improvisas. No, eso no funciona así. Y creo que no funciona. O sea, puede funcionar si eres excepcionalmente bueno y todos los que están contigo en el podcast son excepcionalmente buenos. Y, de hecho, por ejemplo, Aleix o Albert son excepcionalmente buenos y pueden hacerlo seguramente, yo no, ¿vale? Pues lo que hay que hacer es un trabajo detrás. Tú puedes hacer algo excepcionalmente bueno sin ser excepcionalmente bueno si trabajas, si eres constante. Entonces, para preparar un guión, lo primero, documentarse, evidentemente. Habrá temas que controlas más, otros temas que controlas menos. Por ejemplo, recuerdo cuando hicimos el podcast de Kirigami, pues yo me sonaba lo que era Kirigami, me sonaba para qué se utilizaba. Pero claro, tienes a Leis, que es uno de los que están aportando a Kirigami. ¿Qué le preguntas? Oye, ¿qué es Kirigami? Mira, Kirigami es esto. Ya está, ya hemos terminado el podcast, ¿no? Tienes unos, bueno, al principio estábamos en unos 40-45 minutos y ahora más o menos se ha establecido la duración prácticamente en hora y cuarto, a veces hora y 10, a veces hora y 20, ¿no? Hora y 10, hora y cuarto, hay que hablar, ¿eh? Hay que hablar de cosas. Entonces es muy importante documentarse,
documentarse, sobre todo el, la persona que va lanzando las preguntas, que va moviendo a los que están en el podcast, tiene que documentarse. Entonces, eso hay un trabajo ahí, que evidentemente, como digo, lo puedes conocer más, lo puedes conocer menos. A mí, por ejemplo, el tema de Ikigami fue uno de los que más me obligó a documentarme sobre mis cosas, ¿no? Piensa en las preguntas clave, ¿vale? Tú ya te has documentado, has hecho un trabajo ahí y tal, ¿no? Pero ahora dices, vale, pero es que ahora tengo que ponerme el papel de quién está viendo mi podcast. ¿Es una persona que ya sabe? ¿Es una persona que no sabe? Y además tienes que pensar en esos dos perfiles, porque pueden ser que estén las dos a la vez. Tú no sabes quién está al otro lado de la pantalla. Y tienes que pensarlo. Y tienes que buscar las preguntas clave, tanto para esa persona que no sepa, y para esa persona que sí sepa. Y tienes que hacerlo de forma que sea atractivo para las dos. Porque si te pones a un nivel muy bajo, el que sabe se va a aburrir y se va a ir. Y si te pones a un nivel muy alto, vas a dejar fuera al otro. Y además tienes que buscar preguntas clave para darle un poquito de chispa al podcast. Si el podcast es aburrido, ¿quién lo ve? ¿Vale? Entonces tienes que buscar un poquito de chispa. Tienes que buscar también un poco a veces la controversia. Recuerdo el podcast de administradores de sistemas de KDE. Bueno, ahí intentamos hacer un par de preguntas para darle un poco de chispa. ¿Qué es lo que estaba candente ahora mismo entre los administradores de sistemas? Bueno, pues está candente el tema de System D. ¿Vale? Pues se lo preguntamos. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis funcionando vosotros con System D? ¿Qué? ¿Tenéis muchos problemas? Bueno, pues está candente. Vamos a también. Hay que darle esa poquita de chispa, ¿no? Una vez que tienes eso, ya simplemente te queda redactar el guión. ¿Vale? Eso quizá pues es la parte un poco más fácil. Realmente no son dos tareas exactamente distintas, sino que vas redactando el guión y te vas, mira, y se te ocurre, saltas para arriba, mira, aquí tienes esta pregunta. Muchas veces vas redactando y vas re-redactando, ¿no? O sea, vas para arriba, vas para abajo, pum, 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 ay, no, pero espera, mira, ahí te lo puedo poner aquí. Entonces, hay un trabajo importante también ahí, ¿no? Este trabajo habitualmente se traduce en unas 220 líneas de texto, más o menos a la duración, de textos más largos, ¿vale? Con la síntesis de markdown y cortado a 80 columnas, ¿vale? Esto me parece importante porque no es lo mismo 220 líneas de 100 columnas que a 80. Y aproximadamente son unas 3-4 horas de trabajo de media para preparar esto. Por ejemplo, de que llegan me parece que eché casi 6 horas o 7 para prepararlo. Por ejemplo, en la administración del sistema, que bueno, algo he hecho un poco en ese tema, pues me costó un poco menos. Pero básicamente de media son unas 3-4 horas de trabajo. Estas 220 líneas de texto, evidentemente no incluyen la respuesta de quien está contigo en el podcast. Lo que incluyen son las preguntas. Con 220 líneas de texto, vosotros probadlas, eso no da ni para 5 minutos. Pero realmente, más o menos para esa hora y cuarto de media que tenemos de duración en los podcasts. Básicamente con las 220 líneas de texto, pensando en qué la gente va a explicar y qué van a ser esas preguntas, por ahí se va, ¿vale? Ahora después si eso sí, a ver si soy capaz de encontrar aquí, ¿no? ¿Vale? Una vez que tienes el guión normalmente lo estamos compartiendo, pero hemos decidido que eso le resta un poco de chispa al podcast y hemos decidido que vamos a dejar de compartirlo. ¿Vale? Realmente, por ejemplo, Aleix o Albert, que son los que más suelen acompañarnos a Baltasar y a mí, pues le echan un vistazo simplemente por si hay alguna pregunta que tienen que mirarse un poquito más, ¿no? Pero bueno, hemos decidido que no vamos a compartirlo, posiblemente vamos a compartirlo solo entre Baltasar y yo, que somos los que movemos el podcast, los que estamos presentando y coordinando, y oye, si sale alguna pregunta trampa, pues tendrá que ponerse las pilas, ¿vale? Que para eso ellos son los buenos y los pesados, ¿vale? Bueno, no era broma, nos ponemos guapos, ¿vale? Joder, pensás que más o menos te está viendo la gente, ¿no? No vas a salir con la camisa con cuatro rotos y tal. Bueno, pues yo por lo menos me ducho, me afeito. ¿Vale? Me imagino que... Innecesario la ducha. Pues no se huele, ¿verdad? Tal vez no tampoco. Bueno, pero en fin, si nos ponemos un poco guapos, maquillaje. A lo mejor estos que son podcast profesionales, o youtubers profesionales, ¿no? Como se diga ahora, pues sí, se ponen maquillaje y tal. Nosotros no, yo creo que no llegamos ninguno a maquillarnos, pero sí es cierto que bueno, sí nos intentamos arreglar un poquito y tal. Empezamos a hacer pruebas técnicas y de conexión, eso es evidente. Si el podcast empieza normalmente a estar empezando a las 6 de la tarde, siempre puede fallar algo, y de hecho fallan las cosas. Da igual que tú el mes pasado estuviera todo estupendamente perfecto y funcionase.
te va a fallar algo seguro. Y de hecho creo que no hemos conseguido empezar puntual ningún podcast. Siempre ha habido 3, 4, 5 minutos ahí siempre con algún problema. A veces falla un micro. Recuerdo que Aleix en el último podcast trajo un micrófono y dice, deja un micro, mira qué guapo, guau, súper chula. De estos decía, madre mía, que soy un podcast, un micro de estos de los tíos estos súper profesionales. Bueno, pues saqué el micro, no dio problema, porque evidentemente era tan bueno que en cuanto Aleix hacía ta 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 en el teclado, que yo ta 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 ta, y madre, tuvimos que empezar a buscarle que le cambiara el sitio porque aquello metía ruido, evidentemente. Entonces, todos esos problemas, pues bueno, nos conectamos un rato antes, aproximadamente unos 15 minutitos, 20, probamos que las conexiones van bien, oye, me ves, sí, va, pum, pum, venga, todo está bien, perfecto. Tienes mucha luz detrás, venga, baja la persiana, o pones otra cosa. Por ejemplo, un truco que yo hago para el tema de la iluminación. Tengo una pizarra blanca, al estilo como aquella, pues yo tengo un flexo en la mesa, pues lo que hago es que pongo la pizarra blanca enfrente de la librería que tengo los libros y el foco lo levanto, el flexo y le pongo la luz ahí. ¿Para qué? Porque la luz directa no es buena, pero sin embargo reflejada se difumina más y hace que la luz sea más constante, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de trucos, ¿no? Que hay que buscarse un poco, pues, para ir mejorando un poco eso, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos problemas de conexión. A mí hace 3 podcasts me parece que me dejó tirar la conexión. Suerte que teníamos el guión y ellos pudieron seguirlo, ¿no? Y me volvió, estuve como 5 minutos fuera y conseguí reconectarme, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas, pues bueno, son un poco inevitables, pero si las puedes preparar o hacer las pruebas antes, pues siempre va mejor la cosa, ¿vale? Bueno, una vez que ya hayas hecho el podcast, creemos que es importante siempre reaprovechar el esfuerzo. O sea, tú ya has hecho el esfuerzo, vale, está bien. Pues hay que sacarle el máximo provecho a eso. Ya no tienes que pensar solo en los podcasts que nos están subiendo a la plataforma de YouTube, pero bueno, vamos a no quedarnos solo ahí, ¿vale? Entonces ahora, ¿eres tú Adrián el que lo sube al chico? No, es Víctor. Víctor que tiene el blog de Víctor Hacking de Free World, nos está echando una mano y está subiendo los vídeos, por ejemplo, a archive.org. ¿Vale? Por ejemplo, intentamos subirlos a más plataformas. ¿Para qué? Para que no estén solo en YouTube. En cuanto más esté, más probabilidad tienes de que lleguen, ¿no? Aparte también ponemos los audios en plataformas de podcast. Creo que está en iVoox y no sé si está en alguna más. Alberto, ¿tú recuerdas si está en alguna más? Creo que sí, intentó poner en iTunes también, pero había algún problema. Vale. Hay gente que no ve el vídeo, pero sí escucha el podcast. De hecho, bueno, sé de gente que me lo ha dicho y dice, no, yo no veo, pero se escucho. Bueno, pues sí, es importante también. Cuando estamos hablando de promoción de proyectos libres, proyectos de software, hay proyectos libres, porque pueden ser software y pueden ser hardware, ¿vale? De hecho, hay podcast muy bueno también sobre hardware. Hay que tratar de que evidentemente no somos profesionales de esto, y en algunos casos hay gente que lo hace en su tiempo libre. Pues no puedes pedirle que estén a tiempo completo ahí. Entonces, cada cosa que hagas, tú tienes que machacarla a muerte y sacarle lo máximo posible. Entonces, esta era la idea de reaprovechar esos podcasts. Archive.org, poner los audios en iVoox, darle al usuario las posibilidades hasta donde podamos llegar. Y esa era la forma. Hay gente que se baja los podcasts en audio y los escucha en el coche. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un trabajo que es mucho tiempo en coche. Se tiene que desplazar. O pasa mucho tiempo en el metro. Y en el metro creo que no hay cobertura, ¿vale? No puedes estar enchufado a internet, ¿vale? Pues trabajas en podcast, trabajas en audio, pues, y por lo menos lo vas escuchando, ¿vale? Bueno, hecho el podcast, intentando reaprovechar el máximo el esfuerzo, pues llega el momento de hacer un poco de análisis, ¿no? Oye, vamos bien, no vamos bien, estamos cumpliendo lo que queríamos. ¿Cuáles eran nuestros objetivos principales? Acordados. Era acercar a los proyectos KDE, concreto en este caso al usuario, dar a conocer cosas. Bueno, ¿estamos cumpliendo eso? Bueno, eso es muy difícil de medir, ¿vale? Eso es difícil de medir. De hecho, estamos intentando sacar, ahora llevamos unos meses intentando sacar, terminar una encuesta para poder tener una realimentación de forma cualitativa. Pero por ahora lo único que tenemos son las cuantitativas. Y vemos que bueno, las cifras de los podcasts van mejorando. Y además van acompañadas de una mejora en las cifras de las redes sociales, ¿vale? Aquí, y ahora sí lo digo, cuando estuve preparando esta charla, la verdad es que no tenía muy claro cómo enfocarla. Y
Ya estaba, digo, me voy a lanzar en un estudio estadístico con R, porque así vemos, porque tal. Y ayer, precisamente en la asamblea de España, pues me dio un poco así, digo, bueno, no es necesario esto, a mí no es necesario esto, simplemente con decir un poco cómo están evolucionando las cosas, ya está, tampoco hace falta esto ponernos a un nivel. Si fuera una charla de estadística en un grupo de usuarios de R, pues a lo mejor sí es interesante, no, mira, porque tal, y hemos sacado nube de palabras, así. Bueno, vale, no creo que sea que necesitemos llegar hasta este nivel, ¿no? Pero bueno, sí puedo decir, por ejemplo, que las redes sociales, por ejemplo, estamos duplicando con respecto a las cifras del año pasado, estamos duplicando seguidores, prácticamente sobre todo en Twitter, en YouTube también hemos duplicado. Y bueno, ahora veremos un poco las conclusiones, ¿no? Los tiempos de visualización están también mejorando, o sea, las visualizaciones y los tiempos. También se ve una mejora también en eso. Y ahora, de hecho, lo voy a poner ya, ¿vale? Voy a poner los gráficos. Como veis, pues al principio, cuando se empezaron, pues bueno, había estos picos, yo me imagino, que son los días que tenemos los podcasts, ¿no? Pero si os fijáis, hay una línea ascendente, ¿vale? Según Baltasar, que es el que maneja un poco todo el tema de las estadísticas, está un poco más encima, a partir de allí cuando empezamos a hacer los constantes. O sea, antes, por lo visto, no había una regularidad exacta y ahora sí. Ahora estamos intentando mantener una línea regular de un podcast al mes con agosto, mes de descanso, ¿vale? Entonces, además, intentamos hacer temporada. De hecho, ya os lo digo aquí, el lunes tendremos el final de temporada, de la tercera temporada de los podcasts, lo emitiremos en directo, una cosa un poco especial, desde aquí, y será por la mañana, ¿eh? Ahí sí cambiaremos el horario, ¿vale? Entonces, pues, como veis, pues, hay una mejora. ¿Quiere decir eso? Cualitativamente, pues si podemos desprender alguna conclusión de los datos cuantitativos, pues creemos que la calidad está mejorando también, puesto que hay una mejora también en la cantidad. Como digo, es difícil medir la calidad. Pero bueno, a partir de los datos, pues se pueden intentar extraer conclusiones. La duración media, pues como veis, también parece que tiene una línea ascendente. Quiere decir que entonces los temas que estamos tratando, o cómo lo estamos tratando, o posiblemente ambas cosas, están bien, están funcionando, ¿vale? Las visualizaciones, el número de visualizaciones totales, llegamos a 12.800, bueno, no llegamos a los millones de, no sé, cualquier vídeo musical que vosotros os vengáis, el Silent y el Sucer, los dos cheros, estos que son rockeros, no sé si los conocéis, si no los conocéis podéis buscarlos, ¿vale? Son muy buenos. Pues vale, no llegamos a los millones de esos con su versión de Thunder Strike de la CDC, pero bueno, no está mal, ¿vale? Después, por ejemplo, también podemos extraer qué vídeos es más visualizado. Pues hemos detectado que normalmente los primeros de la temporada son más visualizados. Evidentemente, el que más tiempo lleva, pues tiene ventaja sobre los otros, ¿vale? Pero estamos viendo que hay temas también que son más interesantes que otros. Perdonadme por la captura, pero me las manda Baltasar, y Baltasar es valenciano. Y por eso está en valenciano. ¿Vale? Pero bueno, como lo veis, pues fijaros, el portátil con Linux, que fijaros que es el primero de la primera temporada, es el que más interés ha suscitado y el hecho es incluso el que más tiempo de visualización tiene, de hecho. Y después, pues bueno, descubriendo Plasma 5, en fin, hay varios. Plasma Mobile, por ejemplo, también fue muy interesante, KDE Connect, que es una aplicación que pues, me gusta a todo el mundo. Y en fin, pues aquí veis un poco el listado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los 10 más puntos, ¿vale? Se ve en estadísticas de comentarios, también vemos que fijaros, hay una línea también ascendente, el número de vídeos compartidos. Esos son los datos que tú puedes extraer a partir de ahí, de esos análisis, ¿no? La zona geográfica, pues bueno, esto un poco también, ¿no? Evidentemente, pues somos cada de España, se hace más promoción en España que en Latinoamérica o en otros sitios que hablan castellano, y por eso tenemos mayor visualización desde España. Pero bueno, fijaros que también nos siguen de México, Argentina, Chile, Colombia. Y ahora eso también. Es sobre todo a raíz de que el grupo de Cañas y Brava también hay mucho latino también ahí, ¿vale? Y está muy bien, la verdad es que aportan también una visión muy interesante. Fuente de tráfico, en fin, esto ya también es un poco pues, estadísticas de web, ¿no? Que si estáis encargados de la web, pues bueno, vosotros las hacéis igual, ¿no? Pero bueno, nosotros las intentamos llevar al tema del podcast, ¿vale? Y bueno. Dicho esto, ¿no? He querido en esta parte final de la presentación unir un poco la experiencia de los eventos que ya hemos organizado en el HAL en Almería, ¿no? Como os he dicho, pertenezco a las dos comunidades y bueno. Entonces, uniendo esta experiencia del podcast con las experiencias de los eventos que hemos hecho en el HAL en Almería,
¿Qué se necesita para que POCA, TARLA, TALLER, CHARLA, ACADEMY, WADEC, WADEMY, ponga aquí su evento, funcione? Necesitamos mucha promoción. Muchísima. Eso es súper importante. Si tú vas a hacer un podcast interesantísimo sobre, yo qué sé, poner el tema que vosotros os más guste para vosotros, ¿vale? Y resulta que no lo anunciáis, ¿quién lo dijo? O resulta que lo anunciáis 5 minutos antes. ¿Quién se entera? Es muy, muy, muy importante. Y aquí, por ejemplo, la labor de Baltasar es esencial, porque Baltasar siempre lo anuncia en su blog, que es el que más sigue la gente de KDE, pues lo anuncia siempre 3-4 días de antelación. ¿Eso qué permite? Primero, ¡pum!, que te sale el plan. ¡Ah!, que viene el podcast. Y segundo, que te programes. No, pero es que el tema me interesa. Voy a ver cómo lo puedo ver. Entonces ya te programas, sabes la hora, sabes cuándo se va a hacer. A lo mejor no lo puedes ver en directo, pero a lo mejor dices, no, esta noche me lo veo, ¿vale? Por ejemplo, sé que algunos nos ven en directo. Cosa que agradecemos, cosa que agradezco. ¿Vale? O sea, que es muy importante. Pero ya os digo, no solo para el podcast, es que para cualquier cosa que hagáis. Para cualquier cosa que hagáis, es súper importante que hagáis promoción antes y con tiempo. Evidentemente, si vas a hacer una charla de bar, que son fantásticas y son necesarias también, pues no hace falta que la anuncies un año antes. Oye, que mira, que Dani le viene, voy a hacer una charlilla de bar, ¿sabes? Pues para que te venga. No, pero una semana antes. ¿Vas a hacer algo más grande? Tienes que anunciarlo antes. El tiempo de anuncio es proporcional a lo que es eso. Y evidentemente no es, si tú vas a hacer una academia, pues evidentemente tienes que decirlo 5 meses antes de que empiece. Pero no puedes estar desde 5 meses ya a piñón, pum, 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 maneando, vete a la academia, vete a la academia, todos los días a todas horas. ¿Por qué? Porque la satura se la toma por saco la academia. Ya no, son pesados. No, tú 5 meses antes le pegas un toque. ¡Pum! ¡Oye! Que ya se ha anunciado que vamos a hacer el Academy en Almería este julio y tal. Perfecto. 3 meses antes o 4 meses antes, os recordamos que está a punto de salir el programa del Academy, que todavía podéis mandar vuestras charlas, que estáis en tiempo de aceptarlas. 3 meses antes. Ya hemos abierto el registro. Ya hemos abierto el registro, ya te puedes registrar. Venga, pum, ve registrándote. Ya tenemos los hoteles buscados. Ya te puedes reservar la habitación. Ya puedes hacer esto, ya puedes hacer lo otro. ¿Vale? Y evidentemente, cuando está más cerca, es cuando más machacas. ¿Vale? Caso de los podcasts. Lo anunciamos 3-4 días antes, una semanilla antes, ¿vale? A los 2 días, pues en el grupo de Cañas y Brava se pone otra vez. Oye, acordaos que dentro de 2 días tenemos el podcast y tal. El mismo, por ejemplo, en el foro de Jardinería, yo también lo pongo. Oye, ¿qué tal? Siempre lo pongo tarde, eso sí, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí es cierto que, fíjate, es incoherente, ¿no? Estoy diciendo que hay que hacer promoción y yo pongo las cosas tarde. Pero bueno, sí es cierto que confío bastante en el saber hacer de Baltasar, ¿no? El Twitter, que el Twitter también se mueve mucho, ¿vale? Pues hay que anunciarlo, pum, pum. Y el mismo día, pues claro, pues a lo mejor el mismo día ya se puede poner 2 o 3 anuncios ese día, ¿no? Uno a primera hora de la mañana, que hay gente que mira estas cosas a primera hora de la mañana, otro al mediodía y otro, pues media hora antes, que en media hora empieza el podcast de Cadena España. ¿Vale? O si estáis organizando un taller, pues en media hora que empieza el taller, que todavía llegas. Eso es lo que hace que eso funcione. ¿Cómo mejoramos el resultado? Pues bueno, pues también hay que ver. Oye, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Hemos fallado con la promoción? ¿Hemos fallado con el tema? Tal, pues ese es el análisis que os he explicado antes. Cuando tú organizas algo, ese es el análisis que tú tienes que hacer después. ¿Por qué no ha funcionado esto? Me he hecho este viaje, este mes, hemos tratado con la promoción, no la hemos hecho a tiempo. O no lo hemos organizado esto bien, mira, ha fallado porque pasamos un enlace que no era, porque después hubo que cambiarlo. Bueno, eso es importante verlo también. Si tú estás haciendo algo, necesitas también saber si funciona o no funciona. Y sobre todo, hay una cosa también que es importante, y es que ya no sé si me queda alguna más. Sí, bueno. Es importante también, ya para ir concluyendo, porque más me parece que estoy en 5 minutos. Es muy, muy importante. Esa promoción es el trabajo anterior. Eso es lo que tú necesitas hacer para que tu cosa funcione. ¿Vale? En este caso, aplicado a la posta de Calle España. Ese Twitter, ese blog que pone, esa entrada en el blog que pone Baltasar, esa entrada que ponemos en el foro de Jardinería, eso, el retweet por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Esa promoción, como estoy diciendo,
ese análisis posterior. Pero sobre todo muy, muy, muy importante para que una cosa funcione. Esto posiblemente quizás sea lo más desconocido para que una cosa funcione. Y esto ya lo he visto, tanto en nuestra experiencia con el hub La Galería, como lo que estamos viendo que está ocurriendo con los podcasts, como en otros grupos. Por ejemplo, yo que estoy en la lista de usuarios de R en español, veo que ya han comentado ese tipo de cosas los usuarios de R de Madrid. Para ellos, por ejemplo, y es lo mismo que vuelvo a repetir, que estamos concluyendo nosotros, ellos han detectado que la base de su éxito, el grupo de R de Madrid, no sé si conocéis R. R es un lenguaje de estadística, es un lenguaje es de programación y no es de programación, es un poco ahí un poco una cosa rara, ¿vale? Porque se supone que es una herramienta de estadística, pero también es un lenguaje de programación, ¿vale? Pero bueno, es muy utilizado. Bueno, pues ellos la base de su éxito se han dado cuenta que sobre todo ha sido hacer tener una constancia. Ellos tienen una reunión todos los meses. Vaya, tres personas o 300, da igual. Hay que hacerlo todos los meses. Y eso, la regularidad y la constancia es uno de los caminos a que las cosas funcionen. Eso, evidentemente todo esto también es súper importante. Pero esto, si tú te vienes abajo porque tú has organizado la primera vez y ay, tú tenías en tu cabeza, porque eres un megalómano, algunos lo somos, ¿vale? Y ay, van a venir 300 personas a esto que yo voy a ver. O pues, hacen un podcast y el primer día nos van a estar viendo un directo 800 personas. Haces el podcast y resulta que te están viendo 3 y te vienes abajo y no haces más. No, ese es el camino. El camino es, vale, sí, es que no me conoce nadie. ¿Quién va a venir? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? No, el primer día te vendrán 3. Pero si lo estás haciendo bien, la siguiente vez te vendrán 7. Y la siguiente serán 14. Y la siguiente serán 20. Y a lo mejor la siguiente vez te vuelve a bajar 3. Pero es importante que si tú estás convencido de lo que estás haciendo, tengas esa regularidad y esa constancia. No importa. ¿Por qué este mes no han venido 3? Bueno, mira, hemos fallado. Lo que estamos haciendo, vuelves atrás. Análisis. ¿Por qué hemos fallado este mes? No, mira. Entonces, por ejemplo, cosas que nos pasaron a nosotros en el Hall de Almería. Organizamos no sé qué, lo coincidió con la final de los Champions. ¿Por qué no ha venido nadie? No entiendo, no ha venido nadie, no ha venido nadie. Y uno levanta la mano y dice, a lo mejor que era la final de los Champions. Ay, amigo. ¿Vale? A veces nos olvidamos que hay gente que tiene también otros intereses, ¿vale? Parece ser que el fútbol tiene un tironcillo muy importante. Pues bueno, sí, es importante tener en cuenta esas cosas. Eso es, por ejemplo, otro punto que no había puesto aquí en la presentación. Cuando programes algo, ten en cuenta que hay vida más allá de lo que tú estás programando, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, vas a hacer un podcast y te va a coincidir con la final de la Champions, sí. Vale, a lo mejor te ve alguien, pero lo más probable es que te baje bastante tu público que tengas habitualmente, ¿vale? Y yo creo que nada más, el tiempo, nada más, hasta aquí, yo espero que os haya parecido interesante y cualquier pregunta, es el momento. Muchísimas gracias. Yo no sé si te preguntar algo de avisar con antelación de cuándo va a ser la siguiente para la expectativa y que la gente se prepare y sepa cuándo va a ser. ¿A qué hora va a ser la próxima? Eso es algo que se quedó en el aire, porque como era tan especial, pues teníamos que verlo. Entonces lo decidiremos hoy para que precisamente Baltasar pueda lanzar el artículo del blog hoy y se pueda avisar ya también por Twitter y canales y todo eso. Supongo que ahora están en el. Sí, claro. Ahora al mediodía posiblemente lo decidiremos, sí. Dime. Te agradezco el trabajo, creo que la promoción es súper importante, ¿no? Y de hecho en cada España es una de las prioridades, ¿no? Entonces, no sé si se habló en la reunión de ayer, pero a mí me gustaría que quizá cada España invirtiera un poco de pasta en comprar unos micros guays, una cámara guay. Se están invirtiendo, ¿vale? Poco a poco se están invirtiendo. Porque los podcasts, pues, si comparas un youtuber de estos que tiene otras visitas, también la calidad es mucho mejor, ¿no? Sí. Y eso es una cosa que con pasta se arregla. Y yo no sé si, yo creo que cada España se puede pagar 3 micros y no. Sí, se está invirtiendo en eso, poco a poco. De hecho, por ejemplo, a mí me compraron una cámara porque la mía. Pero bueno, yo creo que en mi caso el problema es la conexión. Tengo una conexión malilla y a veces
no tanto la cámara como eso, pero sí es cierto, por ejemplo, a mí lo primero que detectaron es que mi cámara era pésima, pero para ti una cámara. Y creo que he previsto comprar ahora un par de micros. Según Baltasar es el que lo sabe, pero sí, creo que está pensado eso, precisamente invertir en ese material para ir mejorando esa calidad. Sí. Bueno. ¿Por qué utilizamos YouTube y no utilizamos el podcast? Sí, yo también me lo pregunto. Yo también me lo pregunto. A ver, precisamente, sí. Yo para hacer el podcast soy bastante anti-Google y yo creo que utilizamos YouTube porque nos guste o no nos guste más Google o no nos guste menos Google. Es la mayor plataforma que hay sobre el vídeo y es posiblemente la donde más repercusión pueda tener tu vídeo. Podríamos utilizar eso que hemos terminado. Bueno, podríamos utilizar otra. Sí, podríamos utilizar otra como Vimeo y tal. La verdad que yo, por ejemplo, no he repasado las condiciones de usuario de Vimeo, pero me imagino que será muy al estilo de la YouTube. Entonces, no hay una ganancia y Vimeo tiene menos impacto. O sea, ahí estamos hablando de cosas de impacto. Una cosa, por ejemplo, que se ha hecho, y a mí personalmente sí me gusta, es subir los vídeos a archive.org. Eso, por ejemplo, sí me parece muy interesante, ¿no? Porque, pues, bueno, hay gente que sí es más extremista que otros y directamente no utilizan ni siquiera YouTube. Yo posiblemente será el único servicio de Google que utilizo. Es lo que hay, realmente es cierto, ¿no? Tú también tienes que buscar un impacto en lo que haces, y si haces una cosa súper buena y tal, pero resulta que al final utilizas streaming, el ancho de banda de tu casa, porque lo emites todo de tu casa y tienes una DSL mala que te sube a 700K, pues macho, a 1000 personas en directo no vas a llegar. Eso es casi seguro. Entonces, por eso yo creo que se utiliza muy bien. Ojalá tuviéramos otra cosa mejor. Bueno, nada más, pues nada. Muchísimas gracias de nuevo.